mucho de escribir esa vaina a la niña y ella se murió. Sí, Nazario, pero hace mucho. ¿Y por qué tú vas a escribir un libro? Yo meto su Elena, pues no, escribe el nombre de arriba tuyo. Ahora que pasa. Él no tiene a nadie ahora. Sí, no. Tiene una mujer, tiene dos hijos. Ok, sí. Now let me ask you girls, ¿cómo ustedes se sentirían si usted está casada, tú estás casada con un individuo, right? Tienes un matrimonio, y de pronto el tipo saca un libro de la ex que se le murió? Yo me sentiría más chiquita. Bueno, if we're gonna make money, go ahead. Era usida, pero el problema de los libros es que los libros, eso no paga mucho. ¿No? Tiene que ser un best-seller, un Da Vinci Code, una vaina, para que tú te hagas un dinero. ¿Y qué habla cuando la primera vez que lo hicieron en el tour was? Ah, no. Eso sí no. Ni quisiera leerlo. Pues no, 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 no. ¿Por qué no? Ajá. Yo no quiero saber. A mí se me olvidó que tú eres la mujer del tipo, eso de... Fíjate, yo puse la situación. Entonces Chucky dijo, no, porque van a decir cuando hicieron el bot. Y entonces René dice, no, no, ella todavía está en el personaje, que ella está casada. Sí, 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 sí. Era forgar about that. Yo me enojé con ella, pero ¿cómo que no? Vamos a ver, ¿qué fue lo que hicieron? No, no, pero digo yo, o sea, si a la esposa de él le molestará, that would have been the question, la primera pregunta que yo hubiese hecho. Yo creo... ¿A la mujer todavía no le molesta que tú escribas un libro de una mujer o que sea que se murió? Las mujeres son celosas de su vida. Se ve que la carrera no le está funcionando, la carrera, porque él es un Grammy Award. La carrera no había problema. Yes. Hablando como los locos, ¿ustedes se acuerdan de un chicken McNugget de McDonald's que tenía en forma de George Washington? Ah, sí, que salía con la cara de Washington. ¿Ustedes quieren saber por qué valor se vendió? Ah, sí, se vendió ya. Bueno, el nugget, sí, era un nugget que era igualito, ¿vale? A la cara de George Washington. It's very funny. Se vendió, me imagino, que le hice en eBay, lo pusieron. En eBay. Yo me imagino, ok. Imagínate una cajita de 99 centavos, ¿tú? So, por uno de ellos, I would say, como un novelty, $300. Pues no, te equivocaste. 8. Sí, ya 99 centavos. No, tampoco. Tampoco, loco. ¿Cuánto se vendió? $8,100. ¿Por un nugget? Pues un nugget. No dicen quién lo compró. Pero lo compró, loco. 8,100. Con todo el respeto, ¿quién lo compró? Qué estúpido, porque ven acá, ¿cómo tú vas a pagar 8,000 pesos? Ya. Un peso por. Esa es la imagen de George Washington. Bueno, $8,000 por la imagen de George Washington. Porque usted no va a McDonald's por 99 centavos. Se compró una cajita y tiene varias. Ay, mira, a lo mejor le sale Luis Jiménez. Le sale Luis Jiménez, ¿no? Le sale Barack Obama. Yo no lo sé. Ahora todo el mundo va a estar viendo los nuggets antes de comerse. El de Barack Obama está vendiendo la galletita Oreo. Cumple 100 años. ¡Ay! ¿Qué es eso?